¿Qué onda, gente? Buenas noches. Oli, Jani. ¿Qué onda, amor? Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Espero que muy, muy bien. Estamos escuchando un remix de música chiptune. Que esta primera tonada se llama LHZ-RLD10. Desconozco totalmente la banda, la verdad. Solo puse chiptune y ya. Y se empezó a reproducir. Pero ¿cómo estamos, gente? Yo estoy muy cansado. Tengo mis piernitas acalambradas. Y pues acabo de regresar de lo que es una mesa de diálogo de esports. Estuvo chido porque pues vimos alitas y aralitas. Déjenme, voy a mermelada de juegos. Mermelada de juegos. Donde el juego se hace mermelada. Así. Entonces, teníamos una idea. A ver, voy a poner pausa en esto. Quiero hacer énfasis. Déjenme busco. O sea, hay una parte donde Chelita se vuelve a hablar y el vato está como de: soy Candito Penegue. Y estuvo archirre contra mega cagado. Miren. Tan solo, se los voy a enseñar. O sea, estuvo. Vale oro. O sea, vale oro. Dejen quito el logo de Detroit. ¿Qué sería el logo de Detroit? No. Eso, el Coppel. Pinche Coppel pasó antes a Coppel. Pero miren. Aquí le aplaudo a la chica, ¿no? Pinche Eric, aquí está. Aquí está. Muchas gracias. Aquí está Litas. ¿Alguien más quiere participar? Yo le digo a Eric. Yo le digo a Litas. Repite, güey, ve, güey. Ok, respiremos entonces. Y él y yo. ¿Quieres agregar algo más? ¿Sí? Se vale repetir. Sí, pero te volteas, como dicen. El gancito. ¿Me presento otra vez o no? Ok. Gancito.png en Instagram. Bueno. Cabrón. Ok. O sea, el vato aprovecha. Pinche aditas, aprovecha para darse promoción. Bien. Tocando algo, no sé si puedo tocar algunos puntos o dudas que... De ahí en fuera, pues empezamos a hablar de eSports, ¿no? El evento estuvo chido, estuvo organizado por algunas diferentes organizaciones pequeñas de eSports, que ya son pequeñas, y pues meramente la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, Secretaría de Cultura en general. Y fue como de, oh sí, vamos a acercarnos a los gamers. ¿Cómo? Con un carnaval de deportes electrónicos. Eso fue el año pasado. Mañana es el fin de semana gamer. Pero bueno, eso ya lo iré contando mañana, porque quiero mañana hacer un pequeño stream después de atender ese evento. Pero por lo mientras, o sea, vamos a lo que vamos. O sea, yo tengo ganas de espantarme. ¿Ustedes qué tal? Yo sí tengo muchas pinches ganas de espantarme. Por eso vamos a buscar el Resident Evil 7. Nos cargó el Resident Evil 7. Pero, o sea, pinche alita, o sea, aprovecha el cabrón para darse. Gancito pendeje. Y si andábamos hablando como de, güey, las redes sociales, güey, son bien importantes, güey. Son bien pinches importantes las redes sociales, güey, porque tienes que empezar a mover, güey. Entonces, no mames. Y este intro hermoso. ¡La Wala! ¡Güey! A ver. Yo de todo el pinche Resident Evil 7, la verdad, lo que más me da puto miedo es la abuela. Güey, es que no mames. Yo creo que es a lo que más le debes de tener miedo. A la abuela. ¡Abuela! ¿Qué? ¡Ya bájale la tele! ¡No, hijo de tu puta madre! Bueno. Pasa. ¿Quieres cargar los datos más recientes? Sí. Vamos a cargar los datos más recientes para volver. Buscando una salida tras el intenso encuentro en el garaje, Ethan ha podido abrirse camino hasta el salón principal, pero la puerta hacia el exterior está cerrada. Hará falta algo más que una vulgar llave. No se lo pierdan. En Maquito Club.
con Alan Sino, porque somos gamers. Güey, en serio, se me quedó muy pegado eso de somos gamers, porque, o sea, con su permiso, esto no es una gomichela, es un gomibong. Por quienes no sepan qué es un pinche gomibong, es un boing con gomitas, güey. Ay, pino. ¡Ah, chinga! ¿Acá cuándo estoy tan malherido, güey? Yo me acuerdo que pues estaba bien, güey. Cúrate. No mames. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a streamear una horita de Resident Evil. Vamos a streamear otra horita. Mi hermano nos asustó a la verga. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Por qué tu hermano? ¡Qué peste! Pinches calcetines esos, güey. Creí que había salido de la casa. No mames, se escondió. Se escondió, neta. Eso es muy cruel. Los secretos de la defensa. Creo que estos secretos de la defensa, creo que lo tienes que usar o algo así. No estoy muy seguro. Ya no me acuerdo. Ok. Creí que se había salido de la casa, pero andaba con mi papá. Como mi hermana salió sin decirme nada, yo ni en cuenta. No manches, tío. Eso debió de haber sido un pinche susto horrendo. Pero horrendo. No manches. Pinches morros. Mira, yo opino que los morritos son crueles. Los morritos son crueles, corazón. Los morritos siempre son crueles. Al children, los pinches morritos son crueles. Yo digo, ¿no? Me caga cuidaros, perdón. Repetí. Me caga cuidaros, yo creo que cualquiera. O sea, la verdad es que si no tienes paciencia con los niños, no rifa, la verdad. ¡Ok! Como ya me hemos visto aquí. ¿Qué fue eso? Se escuchó un. ¡Oh! ¡Hola! Ok, tenemos que buscar las tres cabezas de Cerbero. Oh. No mames. Kurochan, vine porque leí que aquí había churros de planta sagrada. ¿Qué tan cierto es eso? Eso puede ser muy cierto, Amy. Bienvenido al stream, ¿cómo estamos? Ahora estoy jugando Resident Evil. Mira, estoy en la sombra. Oh. ¡Ay, perro! No, pues lo de los churros es un 75%... 75%, ¿verdad? Porque... ¡Ahí está la abuela, güey! ¡Está la abuela! No, mira, aquí no te manejo los churros. La abuela me da miedo. Una niña. Evelyn, 2 de mayo de 2014. Algo más por acá. ¡Qué bonito! Gatito, mira, gatito. Mira, para no decepcionarte de los churros, mira, aquí hay un gatito. Está bien bonito, güey. Está bien bonito. Pues discúlpame por lo de los churros. Los churros de planta sagrada te los debo. Solo tenía de los churros de los otros. Hola, abuela, güey. Hola, abuela. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Oye, papá, el fútbol americano. Hola, Hani, te amo. Aww, mi perro. Presiento que aquí hay. ¡Ah, mi idea! ¡Eh! ¡A la verga! La jefa. Ay, güey, se escucha muy culero. Miren, esta la jefa. La loca. Una lámpara. ¿Quién sabe qué chingados anda hablando? Hola. Lo que necesitaba, güey. No mames, se escucha muy feo el pinche clima, güey. ¿Qué pedo? Lo que no voy a ir para allá. Eso es un hecho. Aquí está abierto. ¡Hola! ¿Qué onda aquí, pez? Margaret, saca al hippie de mierda que cogimos de salón y lleva al área de procesado. Hippie. Hola, esto es una cantina. ¿Es una cantina? Es una licuadora, güey.
Hola. Cada que. No hay nada. Cinta. Vamos a otra cinta de video, güey. Pero antes registré en tu cuarto. 2 de octubre, las noticias dicen que se acerca una tormenta. Shalalala, finalmente consigo el agua. La casa está bien, pero la antigua sufrió muchos daños. Que es la casa. Lucas está dando el coñazo porque no sé qué barco enorme se ha estancado en el pantano. Si es verdad, mejor informar a la parroquia. Iré a verlo mañana. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Un libro? ¡Yes! ¡Huevo! Tenemos una cabeza de Cerbero. Pero, please, que no nos persigue nada porque ahorita un moneda antigua a un Mr. Everywhere. ¡Órale, puto! ¡Una escopeta, güey! Hay una escopeta en esta habitación. No me digas, necesito la llave del escorpión. Sí, a huevo. Como los clásicos Resident Evil. Esta es la llave de XY cosa chingadera. ¿Cuántas veces has muerto? Ahorita ninguna. Por suerte, ninguna. Por suerte, ninguna. Ok, vamos a otro cito de video, güey. No quiero bichecito ese video. Oh, no mames. No mames. Ethan, por favor ve esto. Mía. Ok. Mía Winters. Don't copy. Hola. No vas a estar, ¿verdad, pinche loca de mierda? If you find this, I know I can't expect anything from you. Okay. Not after what happened. After what I did. Uh-huh. But I just want you to know that wasn't okay. Me. No eras tú. I don't know what happened. Uh-huh. Pinche loca de mierda. There's so much that you need to know. You gave us quite a scare, young lady. No me digas que vas a poner a jugar con Mía. No mames. ¡Córrele, hija de tu! ¡Córrele, hija de tu puta madre! ¿Para dónde? ¿Qué fue eso? No mames. Ay, no mames. Se apagó la luz. Güey. No se abrió. ¿Qué? Has fallado. ¡Puta madre! ¡Güey, no la vi! No, gracias, John Dagger. Ya me pasa Resident 7. Pero no vi a la morra. ¿Qué pedo? No la vi, güey. No la vi. Busco un escondite para evitar enfrentarte allá, güey. ¿Dónde chingados quieres que me esconda, güey? ¡Oh! A tu puta madre. A tu puta madre. Ay, ya vi por dónde está, ¿ves? ¡Ay, te atrapo! ¡Ja, tu puta madre! Ok, ya vi de dónde salió. ¿Tienes munición infinita? No tengo la munición infinita. Aquí no andamos con eso. Ando con la Albert W, pero no ando con munición infinita. Entonces, ajá. Ok, bien, ya que vimos que sale de ahí, yo creo que podemos irnos por acá. Porque pues le tenemos que dar la vuelta, ¿verdad? Entonces. Espérenme tantito. No, carajo, güey. Ay, se ajusta el pinche brillo, güey. O sea. Tampoco. O sea, está chido manejar el pinche brillo, pero tampoco lo hagas inculpable, cabrón. Ok, la viejita va a salir de acá, ¿no? A Chile no sé de dónde sale. Ah, no mames, la primera vez me espantó. Sí, la cierra zapatos rápido y lentes. Young. No tengo ninguno de esos lujos en este gameplay. Ninguno de esos lujos. Aquí lo estamos jugando lo más. ¡Puta madre! ¿Cuánto que abro la puerta esta y la culera? Ah,
I am sick and tired over being sick and tired. Okay, vamos. Yo. I need to hide. Wey, no mames, se cerró la. What have I done to deserve this except me? Se cerró la puerta, me va a descubrir aquí. Ve, güey, me va a descubrir, güey. Ve, güey, va a girar para acá. Va a girar para. Ok, no gira para acá. Cierra la puerta, señorito, cierra la puerta. Después de salir, por favor. Nada, el lujo se siente Rumble. No, no, pues ¿para qué? Munición infinita, es como de, güey, por favor. Munición infinita. ¿Para qué? Y lo sabe. Una pieza de un lance llamas. O sea, seamos sinceros. Aquí sin munición infinita, ¿cómo está eso de hacer tu run de con munición infinita, güey? Por favor. No, aquí no. ¿Se puede, señito? ¿Se puede, señito? Mire, mire, no quiero nada, güeña pelos. No quiero gorditas, no quiero quesadillas. Por favor, mi ciela, ¿se puede ir? Doña Pelos. Por favor. ¿Se puede, Doña Pelos? Ande, vayas. Uy, shit. ¿Se puede ir, Doña Pelos? Por favor. No, no vengas aquí. No vengas aquí, Doña Pelos. No vengas aquí, Doña Pelos. Ande. No venga aquí, Doña Pelos, no venga aquí, Doña Pelos, no venga aquí, Doña Pelos, no quiero que se des, no quiero gorditas, no quiero pitangas, por favor, no venga aquí, Doña Pelos, no le quiero comprar abón, por favor, Doña Pelos, no quiero topper, güey, ya tengo suficientes topper para ir a la oficina, por favor, Doña Pelos, por favor, váyase aquí, Doña Pelos, no tengo nada que ver aquí, Doña Pelos, por favor, no quiero topper, güey, no quiero abón, no quiero absolutamente nada de esas mierdas, por favor. ¿Se puede ir, Doña Pelos? ¿Se puede largar, por favor, Doña Pelos? No sea mala. El abón. Se lo juro que pagué mis quincenas del abón. Voy a alimentar a mis pequeños con el objetivo de fertilizar el cultivo. Por favor, Doña Pelos. Por favor. Se lo pido, Doña Pelos. No. No lo haga, Doña Pelos. Por favor. Por favor, Doña Pelos. Por favor. Se lo pido. Abrimos nuestro hogar. Abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces tú? Doña Pelos, por favor, sea coherente, sea sensata. Sea sensata, Doña Pelos. ¿Ya se fue Doña Pelos? Se fue Doña Pelos, güey. Ok. Chinga loca formar una araña. Güey. Forma la araña. No. Sí, no. Rota. Madre. A ver, escóndete. Doña Pelos. Puede venir, Doña Pelos. Puede venir, Doña Pelos, a cobrarnos el abono, güey. Piensa en esto. Puede venir, Doña Pelos, de nuevo a comprarnos el pinche abono. O sea, a Chile no está chido, güey. O sea. Me compré unos maquillajes de Arabón el otro día, güey. No se lo conté a Ethan, no le digan a Ethan, pero me compré unos pinches maquillajes de Arabón, hace una paleta de sombras que me salen $150, carnal. Y o sea, al chile de barrio que salió súper buena la de la Doña Pelos, güey. Pero ahora viene la pinche hija de puta, me secuestra y quiere encima cobrarme cuando estoy en su puta casa. O sea. Datos de asesino innecesario, pero curioso. Los restos humanos sí son un fertilizante chido. ¡Ah, chale! Pero, o sea, seamos honestos. No creemos que Doña Pelos nos empieza a cobrar el pinche abón, güey. O sea, pinche puta que nos quiere cobrar el pinche abón, güey. O sea, no, güey. No rifa eso, carnalito. No rifa eso. Ok, por favor. Vamos a ir a la chingada. Vámonos a chingar aquí. A
Por favor, doña Pelos. Por favor, doña Pelos. Doña Pelos. No pasa nada, doña Pelos. No pasa nada, doña Pelos. Ay, ya me quité los audífonos porque me estoy cagando miedo. No pasa nada, doña Pelos. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Fíjese. Fíjese. Todo. Todo esto es una broma. Todo es una broma. Todo es una pinche broma, doña Pelos. Por favor. Por favor, doña Pelos. No me haga esto. No me haga esto de cobrarme el pinche avión hacia pinche mensual. Vi una luz. Vi una luz. ¿De dónde va a venir Doña Pelos? She loves you. She won't. Oye, ¿de dónde viene Doña Pelos? Eran bien. Bien al tiro. Se quita los audífonos, güey. All you have to do is. Ay, hija de puta verga. Ay, hija de mía, pinche Doña Pelos, carnal. Pinche Doña Pelos. We love you. Why can't you see that? Embrace us. There are known unknowns here, and you are not paying fucking attention. Cerró. Uy, se está apagando la vela. Se apagó la vela. Se apagó la vela. Se apagó la vela. Se apagó la vela. No. No. No, 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 no. Se apagó el... ¡Ay! Hola. ¡Ay! ¡A verga! ¡Venga, Doña Pelos, güey! ¡No te va a cubrir el abón, cabrona! ¡No! ¡El abón! ¡El abón, güey! Ahora te pasa por comprarle maquillaje de la bona Doña Pelos, güey. Eso pasa por comprar maquillaje de la bona Doña Pelos, güey. O sea, el chile ya te lo dijimos, morra. No rifa. No rifa el pinche maquillaje de abón comprado por Doña Pelos. O sea, chile. ¿Qué fue esa mierda? Ok, ¿cuántas cabezas tenemos? Tenemos una. Tenemos una cabeza, una cinta. ¡Ah, puta madre! Ese sonido no me asusta, güey. Que tengo una duda. Ahora vamos al seguri. ¿Qué había? ¿Componente químico? No. Habría balas de escopeta. ¡Güey! No necesito balas de escopeta ahorita. No mames, pinche Doña Pelos. Metí el tío bien culero, güey. Metido super colección, güey. Ok. Sé que hay una parte de aquí donde no debo de pisar. Porque inmediatamente sale un pendejo. Entonces. Bueno, va a salir el pendejo de todos modos, ¿no? Entonces, ajá. Vamos a aventurarnos. Estamos valiendo verga. ¿Ya vieron dónde estamos? Que están las escaleras, güey. Las escaleras que llevan ahí, abajito donde estaba la cuchara. ¿Por qué me voy así agachado? Porque tengo miedo, güey. O sea, seamos honestos, tengo pinche miedo, güey. No va a valer la pena usar esto. Y aquí, si quieres, te puedes bajar de eso de abajo, güey. Pero no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Pues porque no.
No hay un mapa. No hay un mapa de pura casualidad. Es que no me acuerdo si tengo un mapa, pero no quiero estar ahí. No quiero estar ahí. No quiero abrir la puerta ahora. Entonces, a ver. Cuarto de la abuela. Cuarto de la abuela. Ok. Ajá, están las escaleras. Ajá, baja el baño. Ok, no hay nada. Cuarto de niños. Creo que necesito una llave. Entonces no voy a poder entrar. El cuarto de la abuela, la sala de recreo. El cuarto de la abuela es donde está la escopeta. Ok. No, tengo que entrar al baño. Toca hacer chis. Vamos a hacer chis. Vamos a hacer chis. Vamos a hacer chis. Me anda del baño, güey. Como dice Lalitas. Me anda del baño, güey. Ok, pinche baño masculero de mierda. Pero ajá. Munición de pistola. No hay nada. Tienen una muy bonita casa. O sea, fuera de mamada, tienen una muy, muy bonita casa, güey. O sea, pinche baño así súper chingón, güey. Vean, pinches regaderas chingonas, güey. O sea, a la verga, güey. Ay, güey. Ok, yo sé que si tomo esa pinche estatua de madera va a valer verga todo, ¿verdad? ¡Sí, Alan! ¡Va a valer verga, pe! ¡Va a valer verga todo! ¡Apelar más! ¡Prepárate! ¡Güey! Estoy... A ver... ¿Qué parte detengo el arma a la Albert 01R? Ya me pasé el juego, güey. Pero tiene 2 años que me lo pasé y esta mierda me sigue asustando, güey. No quiero ni saberlo. Vamos a salir del baño. ¡Ay, lo vergo! Güey, ¿me puedes dejar? Estás bien pinche asqueroso y me das asco, güey. My little girl has given us a gift. ¡Sí, qué regalo, no mames! ¡Qué pinche regalo! La verdad, estoy súper extasiado, cabrón. ¡No mames! No, no mames, no gracias, cabrón. No, no mames, no gracias. Okay. Bien sé que si te pones aquí no te persigue, güey. Entonces no hay pedo. Ya tenemos la estatua, vamos a grabar el cuarto seguro para que se resete el pendejo. No hay pedo. Oye, ¿por qué Sai no es jovencito? Huevo. Huevo, ¿cuál es mi grabación del 2019, 2017, 2018, 2019? Ok, ¿cuál es? Rueda las 3 cabezas al patio, sal de la casa. Esto. Ahí, por escribir los datos. Huevo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Hola? ¿Qué anda en casa? Yo ando en casa, ajena. ¡Ah! ¡Ya sé que ando en tu casa, cabrón! ¡Ya sé que ando en tu casa, cabrón! ¡Ya sé que ando en tu casa, cabrón! ¡No mames! ¡Ya sé que ando en tu casa, güey! ¡Ya lo sé, cabrón! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Dónde está esa chingadera? Güey, se escuchó una música bien culera. Sí, estoy jodido, güey. Adivina quién llegó. No me vio. No vio, no me vio. Si viene hacia mí, chichín el que se ruge. Se está acercando. ¡Con tu puta madre! ¡Cabrón! Yo vine a cobrar el Coppel y mi novia le compró a Pichabón a tu mujer. Y no mames, cabrón, no mames. Pichabón culero, le salió maquillaje, la verdad se ve como pinche payaso crucero. Y todavía tú, cabrón, pones con tus pinches moños, cabrón. Piggy. No te muevas, no respires.
No respires, ni se te ocurra respirar. No se les ocurra respirar. ¡Credo! ¡Credo! Ya se fue. Escucho una puerta. Escucho una puerta. It won't be long before I find you and kill you. Díselo. Ah, ok. Un águila. ¿Cómo chingados formas un águila con esa mierda? ¿Era? ¿Un camote? ¿Alguien quiere un camote en el stream? Ahí vienen los camotes. Un rico camote. Mientras no me deje. Hijo de tu puta. Hijo de tu puta madre. Joder, puta, a ver. Vámonos. Por acá. Con cuidadito. 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 Ay, güey. Chingas a tu puta madre. Neta. Chingas a tu puta verga. Ya. Ya. Aquí no hay nada. Ay, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va a ir por internet. ¿Cómo estás, bro? Estoy muy bien. Psicoestimulantes para encontrar objetos. Estoy muy bien. O sea, hoy fue un evento de esports bien bonito. No hay nada debajo de esta chimenea. Un evento de esports. Participé en una mesa de diálogo. Y Alita se hizo acto de aparición. No hay nada en el refri, güey. Neta. Pura chela. Pura pinche chela, güey. Pinches alcohólicos, güey. Pinches alcohólicos, esta casa, cabrón. No mames. No mames. ¿Alguien quiere un camote? Digo, ¿alguien quiere un camote? No es que tenga. Lo tendría que salir a comprar para ustedes, pero les puedo comprar un camote, güey. O sea, un buen pedo, güey. Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Quién tiene un baño aquí sin puerta, güey? Tantita madre, güey. Pónganle una puerta aquí, güey. La pinche puerta está culera, güey. No mames. ¿Quién diseñó esta pinche casa, güey? Yo quiero un camote. Ah, yo también quiero un camote, man. Cuando vengas, compraremos camotitos. Compraremos camotitos. Ay, se me, ya tengo ganzúas. Compraremos camotitos y seremos muy felices. Porque sí. Porque sí. A ver, los psicoestimulantes. La cabeza, pero vamos a verla aquí. Ajá. Ajá. Ok. Tengo el péndulo. Sala de estar, ok. 14 de junio, marido y mujer de vacaciones. El marido fue un éxito, es el número 2. Por desgracia, la mujer no lo fue, así que nos desharemos de ella. 7 de julio, 3 colegialas, están todas podridas. Lucas es un idiota, ok. 13 de agosto, vagabundo, se transformó en 3 días, es el número 13. Ok. Me siento que voy a tener que sacar esto. No hay nada. Güey, una cajita del regalo. Ay, guácala, cabrón. Güey. Y toda la toca así como de, a ver. A ver, déjame meter mis manos los gusanos. A ver. A ver. Oh, mi mano los gusanos. Ok, ya. Una antigua. Cool. Sí, vi, ¿qué tal estuvo? Estuvo chido. O sea, mañana va a haber evento en el CC por si quieres caer. Jalaron. Diría que lo he dibujado un niño. Mía. Ok. Estuvo chido. Mañana vamos a jalar de nuevo al CCD. Pues quiere decir, va a haber eventito y toda la cosa. Va a estar bonito, güey. Va a estar bonito. Chile, va a estar bonito. Ok. Era cuánto. Güey, había escuchado que que la chela se podría y se ponía negra, güey. Pero esto es exagerado, güey. Es muy exagerado, güey. ¡Oh, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cabrón!
Chinga tu puta madre, cabrón. Chinga. ¿Quién se quiere meter conmigo ese? Bájale huevos, bájale huevos, bájale huevos, cabrón. ¿Quién se quiere meter conmigo, hijo de puta madre? ¿Quién se quiere meter conmigo, cabrón? ¿Quién se quiere meter conmigo? Güey, ¿cuánto pinche moco? Mira, ¿cuánto pinche moco, güey? Me va a ir más mocos, güey. ¿A qué va a haber más mocos? Aquí. Acá. Está el pendejo todavía gritando, ¿lo escucharon? Güey, Ethan, ¿dónde estás? Güey, al chile, ya. Ya, güey, ya parece, cabrón. Por favor. Me siento solo, güey. No, es que solo te quiero dar un regalo, güey. Solo te quiero dar un regalo, cabrón. ¿Y tú te vas? Todavía que te damos... Todavía que te damos... comida. Nos la rechazas, güey. Te damos un techo, cabrón. Y no quieres el regalo, güey. Así no se vale, cabrón. Ahí está el güey llorando, ¿no? Se parece a Rek. ¡Ándale! Es como... Outlast es como un Rek más que esto. Es como un Rek. Todavía nos quedan 20 minutos de Resident Evil antes de pasar a Don't Star. Entonces, ajá. Vamos a adentrarnos acá abajo. ¡Uga, buga, 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 buga! ¡Ay, mira mis piecitos! ¡Güey! Ay, mira mis piecitos, güey. Son pinches zapatos bien vergas. Mira, son unos mocasines, güey. Pinches mocasines, cabrón. ¡Hola! ¿Quién vive? Parte de pinche mocos y suciedad y pelambre y pelos. ¡Hola! ¡Órale, cabrón! ¡No! ¡A ti no me andas espantando, hijo de tu puta madre! ¡Órale! ¡Apláquese, cabrón! ¡Ay, papantla! ¡Ay, Pantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡Anda! ¿Quién más viene, cabrón? ¿Quién más viene, cabrón? ¡Órale! ¿Quién quiere ver? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¡Órale! ¡Órale, putos! ¡Ay, güey! ¡No, cuchillo, no, pendejo! ¡Ay, cabrón! Respeta, cabrón, mira, soy un caballero y me respetas, hijo de tu puta. Ay, güey, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. Mira, mira, ven pa' acá, puto. Ven pa' acá. Bájale de huevos, cabrón. Bájale de huevos, puto. Bájale de huevos, puto. Casi aviento a la verga la compu. Ay, mi amor. No tengo agüita sagrada. Mira, si tengo agüita sagrada, cabrón. Ay. ¿Quién chingados tiene una puta morgue en su casa, güey? Ok. Lucas, he cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda del todo. Para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. Sabes cómo abrir el incinerador, ¿no? Acuérdate, 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Es este el de la izquierda de todo. Ok. 3A y la izquierda. 3A. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Güey, qué asco, güey. Qué asco, cabrón. O sea, el de la izquierda. Y abrirlo con 3A y una huella. ¿Cómo que 3A? ¿Dónde debe de haber un numérico aquí? ¿Algo? Oh, había fluido químico fuerte. Madres, no tengo hierba. Ay, güey, espérenme. A ver si me aparece otro pendejo por aquí. Pero no, güey, se me olvidó. No tengo. No tengo dónde espacio para cargar las cosas, güey. Se me olvidó dejar todo en el cuarto de arriba. Dame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. ¿Cuánto te costó el Resident? Este lo compré en oferta hace. Pues lo compré en el 2017. Lo compré en oferta, todavía no salían ni las expansiones, ni el DLC, ni la Gold Edition, nada. Entonces, en oferta me costó 300 pesitos. 300 pesitos, cabrón. Güey, el chico, qué pendejo, hubiera dejado una hierba, güey.
Y deja las películas, deja las monedas antiguas, deja la cabeza de perro. Los psicoestimulantes nunca los uso, güey. Es también, o sea, es en la sala de estar, me vale verga ahorita. Y la bonita escopeta, ni siquiera tengo una escopeta, cabrón. Me llevo el fluido químico y la pólvora, si acaso, para hacer balitas de pistola porque se me acaban. Creo que ya. Deja la cinta. Sí, ya dejé la cinta, mira. Ya dejé la cinta. Es así. Todo eso a la verga. A la verga me va de verga, perro. A la verga me va de verga, perro. A ver si me salen más mocos negros, güey. ¡Mocos! Señor mocoso, ¿dónde está? Güey, suena bien asqueroso. ¿Escuchan eso? Suena como... Es como... En él sí me da miedo. Pero los señores mocos son la onda, mi amor. Uno, dos, tres. Tres hay una huella. Aquí está, tres hay una huella. Tres. Wilson, Sean... No. O sea, no puedo abrirlo nada más así. Digo, si pudiera abrirlo nada más así, está cerrado. A ver. Son 1, 2, 3, A. Y una huella. Entonces, abro este y abro este, ¿no? Está cerrado. Ah, puta madre. A ver, tenemos a Lara. Y si le cierras, güey. Digo, no hay pedo. Una huella. Wilson, Sean, Tamara, puta madre. Oh, creo que sí la tiene. Ok. Cuidado con lo que pides, no. ¡Señor Moco! ¡A la verga, señor Moco! ¡A la verga, tiene un brazote, güey! ¡Güey, cálmate! ¡Bájale de huevos, puto! ¡Ay, se va a levantar el señor! ¡Señor Moco! ¡Mire, señor Moco Bucojaringio! ¡Chingue a su puta madre! ¿Y qué se quiere sentir muy verga, cabrón? ¿Qué se quiere sentir muy verga? Lleve a la sala de secciones, ok. ¿Por qué chingados tu familia tendría que tener una pinche morgue en su casa, güey? ¿Qué pedo con su vida, güey? ¡Señor Moco! Señor Moco. ¿Entonces se abre? Tengo pinche sudor aquí. Los cojines de esos audífonos XPG. No, XPG, págame. Los audífonos, estos. Los cojines de esos audífonos XPG que son de cuero. Bueno, son como cuero simulado, güey. Están muy, muy buenos. Muy buenos. Oh, mira, aquí hay algo. ¡Oh, antigua! Además, señor Smoko, güey. Mapa. ¡Soy el mapa! Aquí hay marihuana. ¡Marihuana, güey! O sea, una pinche marihuana, güey. A ver, con pinche líquido, güey. Vamos a inyectarnos marihuana, mira. Tomada de marihuana, el agua de marihuana para los dolores, para las cortadas, para los pies mochados, para las manos mochas, llévele. Cierto. Y aquí está ya tajito. ¿Por qué cambia el cuchillo, güey? Señor Moco. Ok. Esto se ve mal. Vamos a tomar todo, güey, antes que nada. Antes de esto, la llave del escorpión. ¿Recuerdan que ahí junto al cuarto de la abuela está la llave del escorpión? Y es la llave que nos lleva la escopeta, güey. Entonces, ahorita. Primero, güey. O sea, no nos vamos a pinches extasiar. Tengo 23 balas. Voy a hacer más medicina. Menecina para la salud. Vitacilina, qué buena medicina. Creo que no es por aquí. No, porque tengo la llave de la sala de disección. Ok. Aquí está la llave del escorpión, güey. Nos quedan 13 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos la llave del escorpión? ¿O nos vamos a bajito? Me va el carajo el stream por mi internet. Ya me desesperó. Nos vemos. Ah, chale.
chal con el internet. Ya, chingue su madre, tome la llave del escorpión y echémonos los cosas. ¡Ay, cabrón, señor moco! ¡Chinga su puta madre, señor moco! ¿Cómo se le ocurre espanarme así, cabrón? Hola. Hola. Me asustan estos gritos que esas. Es que pinche señor moco. Se quiere pasar de huevos. Te odio. Ay, mi amor, no me odies. Ámame. Ámame, amor. Espera, ¿yo uso la llave de la sala de secciones? No. ¿Dónde está la sala de secciones? A ver. No me ataque ningún señor moco. Ok, tengo que ir. Pinche drama queen me asusta. Ay, amor. Tal es mi amor. Mira, hay un señor moco. Ah, verga. ¡Ah, cabrón! ¿Qué me rodean pinches chacas de mierda, güey? No son chacas, güey. ¡Ah! ¡Sócate el celular, amigo! ¡A chino de barrio! Chingas a tu puta madre, pinche Brian. ¿Me querían? ¿Me estaban chacaleando los dos cabrones? ¡No mames! ¡Me rodean, güey! ¡Me rodean! ¡Pinches jo! ¡No! ¡Así no se vale, güey! ¡Son culitos, güey! ¡Son culitos, güey! ¡Pinches señores moco, güey! ¡Qué moco! Luego se pasó aquí, güey. ¿Qué chingados anda viendo el señor moco ahí, güey? ¡Ve, pinche señor moco, güey! ¡Ay, güey! ¡Me desperdicié una bala! ¡Chingas a tu madre! ¡Pinche señor moco de mierda! ¡Güey! ¡Salieron tres! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡Señor moco! ¡Venga pa' acá! ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¡Ay, cabrón! ¡Y en la suma de ¡no, bebé! ¡Güey! ¡Ya le di cuatro balas! Ya le interesa. Pinche señor moco me deja. Ah, mira, me canceló la animación de la recarga, qué pedo. Me canceló la animación de la recarga el señor moco, güey. A ver, agüita de marihuana. Ya meté. Ay, ¿por qué te da miedo el señor moco? El señor moco es el puro pedo, mi amor. También pendejos, pero los amo. Ya, camino sobre la textura del señor moco. Ay, no mames, que ya no tengo espacio, güey. Ay, a ver. Foto misteriosa. Pólvora, marihuana. Pomada de marihuanol. Un ganzúa. Ay, güey. Vamos a hacer otra hierba de la felicidad. Ahí está. Y ya me cabe el fluido. Fluido químico fuerte. Salen bien creepy. Sí, también pinches feos. Ahí está. No puedo usar esto aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pido? Oh, genial. La llave. Oh, genial. Mira, a todo. Uy. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. Ahí está el poli, güey. And I will make him suffer. ¿Qué pedo? El poli con la pinche cabeza rajada. Güey, te voy a ayudar. No tengo cabeza, cabrón. Baja de huevos, puto. Está bien pinche loco el papito, güey. El daddy. El daddy. Daddy. I'm the daddy. Soy pinche daddy. Pinche daddy. Vamos a combinarlo. No mames, que ingerí el marihuanol, qué pendejo. Alan, eres un pinche genio. Alan, eres un pinche genio. Ok. ¿Boss battle? Ok. ¿O nos rajamos?
pinche pomada de marihuana, digo yo. Ah, tengo que morder la punta. Pinche tamarindo congelado. Ok, boss battle. Boss battle. Aguanta, llego, me dice. Ok. Miren, al chile para la boss battle estaría bien perrón. Ya que el vato se va a quedar ahí, vamos a ir por esa pinche escopeta, güey. Y nos lo chingamos con la pinche escopeta. Como en the hood. In the hood. Ya que exterminamos a todos los señores moco. A todos los señores moco de aquí. Bueno, no sé si exterminamos a todos los señores moco. ¡Señor moco! No, al parecer son todos los señores moco de aquí. Ay, ¿por qué rodeé? ¡Qué estúpido! Ahí estaba la puerta abierta, güey. ¡Señor moco! Bueno, ya. Ok. Ok, vamos a dejar la moneda antigua. Ir por la escopeta. Vamos a dejar la foto misteriosa. Pólvora. Esto y esto solo me dan munición de escopeta, entonces no. Tengo una ganzúa que puedo usar para abrir la puerta, el cajoncito que está ahí atrás. Y la llave del escorpión la vamos a... No, la llave del escorpión la de esta. Ok. Ok, vamos a grabar. Porque uno no sabe... Y no porque, ay, Zaino, grabas porque te da culo. No, cabrón. Grabo porque, ¿qué tal si se me crashea el pinche juego? No mames. Y al chile, pues no, güey. Bien culero que se trabó. Ya regresé, se mejoró ya por fin. Nice, Anthony. De aquí viene, ¿no? Nice. Ahorita vamos a ir primero por las pinches escopeta. Se abrió. ¡Wahoo! Como pinche Mario Bros, güey. Ya que se quedó el pendejo a punto de así de... Estoy esperando. Hagan de cuenta el pinche meme del vato que está en la puerta con el pastel y... Esperando a Ethan. Día 1. Día 63. O sea, el pendejo se quedó ahí esperando. Ay, voy a esperar. Te la chingas, puto. Te la picas la cola, puto. El pastel, cabrón. Primero, lo primero. Coño, papacito. Ya que el cabrón se quedó esperando la postura de allá abajo. Escopeta rota. Bueno. Estoy cansado de perseguir por el patio a estos imbéciles. La próxima vez que uno de nuestros invitados escape, escondan las cabezas de perro donde no puedan salir. Escondidas en el reloj de la bola de la sala de estar, el libro de la sala de recreo, en la sala de secciones. Ok. Ya tengo 2 de las 3, papá. Mejor juego un verdadero jueguito de terror, bro. A mí me gusta mucho Resident Evil, no es que dices. Yo soy fan... Dentadura. Guácala, güey. Yo soy muy fan de Resident Evil. De toda la vida, o sea, me crié jugando el 3 en el Play 1. Me daba un chingo de miedo, pero pues ah. Es el cuarto de la abuela. Querida señora Baker, ¿cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía y esas áreas oscuras en el cráneo y estructuras que parecen ser relacionadas con algún tipo de mo. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionadas con su desarrollo. Ok. Cuarto a la abuela no dio resultados, güey. Pero no da tanto miedo. Pero, dude, me gusta Resident Evil, güey. Me gusta Resident Evil. Resident Evil es muy bonito. Y el 7 para mí, o sea, de cuando volvió la esencia del primer Resident Evil con lo de la mansión, las llaves, todo este progreso y la chingada. O sea, la neta, me pinches enamoré del trailer cuando lo anunciaron por ahí el 2015. No puedo tomar la escopeta porque llevo demasiados objetos. Ok. Vamos a crear munición de pistola. Y con eso, Es neta que no cabe. Ay, güey. Me hacen dar puras pinches vueltas, güey.
Una gandar por las pinches güeras. Ya fui por mis quesadillas. Resident es muy buen juego. Sí, o sea, a mí me gusta mucho Resident Evil. Soy super fan desde el 1. Me he jugado todos los Resident Evil. El 1 del Play 1. 2, 3. El 1 del Play del GameCube. 0, Código Verónica. Resident Evil Umbrella Chronicles. El 4, el 5, el 6. Desgraciadamente, la Operación Raccoon City también lo jugué. O sea, ahorita no necesitamos la llave del escorpión. Ahorita no. O sea, he jugado un chingo de Resident Evil, man. Y es como de. Pues ya es un juego pues, favorito para mí. Si, le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño al Resident Evil. Muchísimo, muchísimo cariño, güey. O sea, y cuando. Cuando supe del 7 dije, no mames, lo tengo que jugar. Y recuerdo que con uno de mis primeros sueldos de R7 me compré Resident Evil 7. Bueno, ahí en ese entonces era Lion Gaming, ¿verdad? Ahí, por equivocada. En ese entonces era Lion Gaming, ¿verdad? Entonces, pues, la verdad, jueguito que te compras con tu producto de tu trabajo, todo eso, siento muy chido. Es una experiencia muy chida, güey. Es un excelente juego, pero su fuerte no es el terror. Lo que quiero es que se espante. Güey, me estoy espantando, no manches. ¡Era! La matona, la machina, china, china. Mmm. Rico. Rico sabroriequetongo. Quise precio. Ten precio como el pelle, tiene precio. Ahora sí, vamos a la boss battle. Y terminamos de jugar Resident Evil porque ya se cumplió la hora. Y. Claro que da miedo, no da miedo, sí da miedo. O sea, tienen. O sea, ¿a qué vamos? Vuelvo a lo mismo. Cuando he estado hablando con Hani, mi novia, Hani Bonnie, la que está aquí en el stream. Cuando yo juego algo de terror, a mí no me gustan los screamers. ¿Por qué? Porque es terror barato. ¿Sí me explico? Que de la nada te salga un pendejo y te grite en la cara, es terror barato. Y todos esos juegos como Outlast y todo eso se hacen rendir de los screamers. A mí me gusta el terror perturbador. Déjame decirte tantito, poner pausa, hablarles de esto rápido. A mí me gusta el terror que te perturba y aconsejo totalmente al maestro Junji Ito que, o sea, su terror no es un terror que tú digas, güey. No es como que me vaya a espantar porque hay un screamer. No, su terror es perturbador. Lo perturbador, aquello que se te hace completamente indescriptible. Lo que no puedes comprender es lo que en verdad da miedo. Por eso las novelas de Stephen King dan miedo, porque es algo que es incomprensible para la época que era, ¿no? También vayamos a eso. Y o sea, que tú me pongas a mí. Que mientras tú me pongas un Outlast y el Outlast se haga valer por los pinches screamers, para mí no es miedo, para mí es terror barato. El terror es el que te perturba. Eso es terror. Terror real. Algo que no puedas comprender, eso es el verdadero terror. A mi humilde opinión. Entonces, un juego perturbador, ¿quieres saber de un juego perturbador? Ve a L'Obscure, ahí está para PC y cuesta 40 pesos. Ese es un juego perturbador y ese es un juego de miedo. Vete a Silent Hill. Son este terror perturbador. No es suspenso, son perturbadores. Esos son juegos de terror. I don't know, yo disfruto de esto. Disfruto ponerme tensa, exacto. Bueno, pero ya. Dejando el tema a un lado, voy a comerme una gomita de mango porque me la merezco bien. Gomita de mango. Boss battle time, papá. Pinche gomita se me pegan los dientes, güey. Boss battle time, papá. ¿Qué pedo? Ay, güey. ¿Vieron que está mutando? Está mutando el güey. Dice, tú me ayudarás. ¿Cómo, cabrón? Si ni siquiera es mutado, güey. Es como X, cabrón.
No me sirves, güey. Eso es una trampa. Se ve. No mames.